Hola a todos y todas, soy Bessie Susana Díaz y estoy nuevamente con ustedes en la clase de matemáticas para segundo grado. Continuaremos trabajando en la unidad 9, división. La lección de hoy es un repaso de la unidad 9. Esta clase se realiza gracias al apoyo técnico del Centro Regional de Formación Permanente, Centro Suroriente. El objetivo de la clase de matemáticas es resolver problemas prácticos y sencillos de la división usando materiales y calcular divisiones de los tipos unidad entre unidad y decena y unidad entre unidad igual a unidad e inventar problemas. Para el desarrollo de la clase usaremos materiales como dibujos de mangos, mables, pasteles, paletas, naranjas. Este contenido lo encontraremos en la página 131, 132 de la guía del docente y la página 101, 102 del cuaderno de trabajo. En este ejercicio tenemos mangos. ¿A quién le gustan los mangos? Seguro que a todos nos gustan. Son deliciosos. Hoy queremos repartirlos. ¿Cuántos mangos hay? Hay 8 mangos, pero nos plantea una situación. Leamos. Si se reparten 8 mangos entre dos personas, ¿cuántos mangos le tocan a cada persona? ¿Cómo escribiríamos el planteamiento operacional? ¿Alguien sabe? ¿Sí? Entonces, escribamos. Nos dicen que tenemos 8 mangos y los repartimos entre dos personas. Entonces tenemos 8 entre 2. Veamos esas dos personas. Es un niño y una niña. Hagámoslo. Repartamos un mango para él y otro mango para la niña. Demos un segundo mango, uno para él y otro para ella. ¿Hay más mangos? Sí. Entonces, repartamos el tercer mango. Démosle uno a él y repartamos uno para ella también. Y todavía nos sobran mangos. Vemos que vamos repartiendo de manera equitativa. Entonces le pasamos un mango a él y le repartimos un mango a ella. La misma cantidad para cada uno. ¿Cuántos mangos le tocan a cada uno? Contemos. Le toca 4 mangos cada uno. Entonces, 8 entre 2 es igual a 4. Muy bien. ¿Cuál es la respuesta? ¿A cuántos mangos le toca a cada persona o a cada niño y niña? Muy bien. Le corresponde 4 mangos a cada persona. Excelente. Ahora observemos, ¿qué tenemos? Mables. ¿A ustedes se les gusta jugar mable? Sí. En sus casas tienen muchos. ¿Quiénes juegan mables? Me imagino que todos los niños y las niñas. ¿Cuántos mables hay? Aquí hay 6 mables. ¿Qué queremos saber? Hay 6 mables y se reparten equitativamente entre dos niños. ¿Cuántos mables le tocan a cada uno? ¿Podrían decir cuál es el planteamiento operacional si tenemos que repartir entre dos los 6 mables? Escribámoslo. 6 mables entre 2. Muy bien.
Entonces, repartamos los muebles entre esas dos personas. Y esas dos personas es un niño y una niña. Démosle uno a cada uno. Repartamos el primer mueble, uno para él y otro para ella. Repartamos el segundo mueble también, uno para él y otro para ella. Y nos sobran muebles. Repartámoslo de forma equitativa. Repartamos uno a él y otro a ella. Muy bien. ¿Cuántos muebles tiene cada uno? Tiene tres. Entonces, ¿cuál es el planteamiento operacional de 6 entre 2? Pensemos. 6 es la cantidad que repartimos. Y entre, porque vamos a repartir equitativamente. Por eso el planteamiento operacional es una división. Y dos, porque va a repartir entre dos niños. Es decir, dos grupos. Lo que resulta se llama resultado. Y el resultado de 6 entre 2, ¿cuánto es? Es 3. Muy bien. Entonces, la respuesta a la pregunta, ¿cuántos muebles le tocan a cada uno? ¿Cuál es? La respuesta es 3 muebles les toca a cada uno. Muy bien, chicos y chicas. En este ejercicio, ¿qué vemos? 3 platos. Muy bien. ¿Qué más? Vemos pasteles. ¿Cuántos pasteles hay? ¿Pueden contarlos? Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pasteles. ¿Cuál será el planteamiento operacional? Pero primero debemos saber cuál es la situación. La situación es que vamos a repartir en partes iguales y escribir en el cuaderno el número que corresponde. ¿Cuál será el planteamiento operacional si tenemos 12 pasteles y los vamos a dividir en 3 platos? ¿Cómo lo escribimos? Escribimos 12, muy bien, entre 3, muy bien, es decir, 12 pasteles los vamos a repartir en 3 platos. ¿Y cómo lo repartiremos? ¿Qué nos dice el ejercicio? Que lo vamos a repartir en partes iguales, ¿verdad? Y escriba en el cuaderno el número que corresponde. Van a escribir en su cuaderno el resultado. Entonces repartamos esos 12 pasteles entre los 3 platos. Pasémosle un pastel al primer plato. Muy bien. Luego pasémosle otro pastel al segundo plato. Y otro más al tercer plato. Muy bien. ¿Nos sobran? Sí. Entonces seguimos pasándole uno más al primer plato y otro al segundo plato. También pongámosle uno al tercer plato. Hay más pasteles por repartir. Partamos con la tercera parte. Un pastel más para el primer plato, otro más para el segundo y otro más para el tercer plato. ¿Hay más pasteles? ¿Sobran? Sí. Muy bien. Entonces vamos a ponerle una cuarta ronda. Coloquemos al primer plato un pastel, al segundo otro pastel y al tercero un pastel más. ¿Cuántos pasteles tenemos en cada plato? Contemos. 1, 2, 3, 4. Excelente.
Entonces, el planteamiento operacional de 12 entre 3 es igual a 4. Muy bien. La respuesta a cuántos pasteles se repartieron en el plato es 4 pasteles que corresponden a cada plato. Muy bien. Ahora tenemos 5 niñas. ¿Qué quieren esas 5 niñas? ¿Están esperando algo? Yo creo que sí. ¿Qué esperan? Paletas. Muchas paletas. ¿Cuántas paletas tenemos? Tenemos 20 paletas. ¿Cómo las repartiremos? ¿Cuál es la situación? Si se reparten 20 paletas entre 5 niñas, ¿cuántas paletas le tocan a cada una? Pensemos. Muy bien. Vamos a usar la tabla de multiplicación. Iremos distribuyendo la cantidad de paletas que recibe cada niña. También iremos viendo la cantidad que se le ha repartido. Cada vez veremos cuánto nos sobra. Entonces vamos a repartir primero una paleta a cada niña. Hagámoslo. Repartamos una a la primera, otra a la segunda, una a la tercera, una a la cuarta y otra paleta a la quinta niña. Coloquemos en la tabla la cantidad que le dimos a cada niña, es decir, la cantidad que recibe cada niña. Y recibió una paleta. Ahora vamos a tachar las paletas que repartimos a las niñas. ¿Y cuántas paletas repartimos? Repartimos 5 paletas. Ahora, ¿cómo lo escribiremos en la tabla? Escribiremos 1 por 5. Muy bien. Tachamos ese primer grupo y repartimos una paleta por las 5 niñas. Eso significa 5. ¿Sobran paletas? Sí. Muy bien. Sobran paletas. Ahora repartimos la segunda paleta a cada una. A la primera le damos una, a la segunda también, a la tercera también, a la cuarta y a la quinta. Ahora tienen dos paletas cada una. Muy bien. ¿Cómo lo escribiremos en la tabla? ¿No lo escribimos todavía? Entonces tachamos las paletas que repartimos y repartimos 5 paletas. Ahora coloquemos en la tabla. Cada niña tiene dos paletas, recibió dos paletas. Y eso significa que le vamos a dar dos paletas por las 5 niñas, que es igual a 10. ¿Sobran paletas? Sí. Muy bien. Ahora repartiremos una tercera vez. Y le vamos a dar una paleta a la primera niña, otra paleta a la segunda, otra paleta a la tercera, otra paleta a la cuarta niña y otra paleta más a la quinta niña. ¿Cuántas paletas tienen cada una? Cada una tiene tres paletas. Muy bien. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a colocar el número 3 en la tabla, es decir, la cantidad que recibió cada niña. Y vamos a tachar las paletas que le repartimos a esas 5 niñas. ¿Cómo escribiremos en la tabla? ¿Qué cantidad se ha repartido? Se repartieron 3 paletas a las 5 niñas, es decir, 3 por 5 y tenemos
15 paletas repartidas. ¿Sobran paletas todavía? ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a regalarles otra paleta más. Y le damos a la primera niña una, otra a la segunda niña, una más a la tercera niña, otra a la cuarta y una paleta más a la quinta niña. Ahora vamos a tachar las paletas que le repartimos. ¿Cuántas paletas repartimos? Repartimos 5 paletas. Muy bien. ¿Y cuántas paletas tiene cada niña ahora? ¿Cuántas recibió? Muy bien, recibió 4 paletas. Entonces, la cantidad repartida es 4 paletas por 5 niñas, que es igual a 20. ¿Sobran paletas? No. Muy bien, ya nos sobran. Entonces, recordemos cuál es el resultado del planteamiento operacional. Si tenemos 20 paletas que la hemos dividido entre 5 niñas. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuántas paletas le tocan a cada niña? Muy bien, le tocan 4 paletas. Excelente. Entonces, repartimos 4 paletas a cada una de ellas. Para responder esa pregunta, ¿cuántas paletas le tocan a cada una? 4 paletas. Entonces, repartimos esa cantidad y vemos que podemos utilizar la tabla de multiplicación para calcular. Y se representa la respuesta en la división. Confirmamos ahora que esas respuestas pueden usar también la tabla de multiplicación. ¿Sí? Entonces, para la división es necesario utilizar la tabla de multiplicar. Y en este caso, usamos la tabla de multiplicación del 5. Ahora vamos a hacer un juego. Vamos a calcular usando la tabla de multiplicación. Le diré la operación de la división. Ustedes le dan la respuesta y me dicen qué tabla de multiplicación usaremos. ¿Empezamos? ¿Pueden ustedes decir cuánto es 18 entre 2? ¿Tienen la respuesta? ¿Aún no? Entonces vamos a utilizar la tabla del 2. Porque van a ser 2 grupos. Por eso usamos la tabla del 2 en 18 entre 2. Miremos la tabla del 2. Ubiquemos dónde está el 18. Y vamos a ver que ese resultado va a ser exactamente el multiplicador. El resultado es el multiplicador 9. Y vemos que en la tabla nos colocamos donde el producto es 18. Porque estamos sacando 18 entre 2, es decir, la tabla del 2. Muy bien. Entonces nos dice Enrique que el resultado de dividir 18 entre 2 es a 9. ¿Por qué? Porque cuando multiplicamos 2 por 9 es igual a 18. Por eso Enrique nos dice que usamos la tabla de multiplicar del 2. Ahora vamos a hacer un juego más y vamos a utilizar también la tabla de multiplicación. Le diré una operación de la división. Ustedes me dan la respuesta y me dicen qué tabla de multiplicación usamos. ¿Empezamos? Díganme, ¿cuánto es 9 entre 3? ¿Tienen la respuesta? ¿No? ¿Qué tabla vamos a utilizar? Utilizaremos la tabla del
3, muy bien. Entonces, miremos la tabla del 3. Ubiquemos dónde está el 3 y vamos a ver que el resultado que va a ser exactamente será el multiplicador. Es decir, que el resultado es 3. Vemos que en la tabla del 3 nos colocamos donde el producto es 9, porque estamos sacando 9 entre 3. Ve el resultado de esa división. Va a ser el multiplicador de esa línea y sería 3. Por eso 9 entre 3 es igual a 3. ¿Qué tabla usaron? Usaron la tabla del 3. Muy bien. Entonces 9 entre 3 es igual a 3. Porque para Enrique, el multiplicar 3 por 3 es igual a 9. Excelente. Vemos que para dividir es necesario utilizar las tablas de multiplicación. Y en este caso utilizamos la tabla del 3. Tenemos una nueva situación. Una mamá repartió 35 naranjas entre 7 hijos e hijas y le dio a cada uno la misma cantidad. ¿Cuántas naranjas le dio a cada uno? ¿Saben ustedes cómo presentaríamos el planteamiento operacional? Si la mamá repartió entre sus 7 hijos e hijas 35 naranjas, ¿cuántas naranjas le dio a cada hijo o a cada hija? ¿Tienen idea? Piensen un poco. Muy bien. Entonces nuestro planteamiento operacional sería 35 naranjas que dividió en sus 7 hijos. ¿Cómo podremos saber la respuesta? Busquen su tabla de multiplicación y esa tabla de multiplicación es la tabla del 7. Busquemos un número que multiplicado por 7 nos da 35. Revisemos la tabla. Muy bien. Tenemos en la tabla 7 por 5 igual a 35. Eso significa que la mamá le dio a cada niño y niña 5 naranjas porque tiene 7 hijos e hijas. Entonces, la respuesta al planteamiento operacional de 35 entre 7 es igual a 5. La mamá repartió 5 naranjas a cada uno de sus hijos. Entonces, la respuesta de cuántas naranjas le dio a cada hijo es 5 naranjas. Recuerda que te queremos estudiando en casa y no olvidar tomar las medidas de bioseguridad. Quédese en su casa. Recordemos que el virus se mueve con la gente. Si la gente se detiene, también se detiene el virus. Quédate en casa. Nos veremos en la próxima clase.